Hablamos con el alcalde vecinal de la urbanización Señor de los Milagros, el señor Domingo Vargas Guayas, y sobre todo para ver el día de hoy una problemática de electrificación que año tras año, gestión tras gestión, son promesas y promesas, y que hasta la fecha también vienen haciendo las gestiones para que este sector, denominado San Benito, creo, ¿no? San Benito, tenga electrificación, ya que por aquí hay varias familias que hay más de 18 años, creo que más de 18 años carecen de energía eléctrica, y realmente esto es muy preocupante porque aquí hay niños, ancianos que necesitan verdaderamente de este beneficio de la electrificación. Señor Guayas, ¿cuáles son sus palabras ante esta problemática? Bueno, mis palabras sobre este problema son, como usted ha dicho, se pasan varios ya alcaldes, solamente promesas, promesas, y queda todo en la mesa. No sé quién lo va a adornar esta mesita para que así tengan la electrificación los vecinos, ¿no? Es preocupación de cada uno de nosotros, y como usted mismo se da cuenta, que muchos pensarán que uno no se preocupa. Tenemos toda la preocupación, y acá yo me he encontrado con el amigo Rafael, que es parte de mi junta. Y también él viene ya viviendo muchos años, y que también anteriormente han venido haciendo gestiones, y yo también he venido ya con el alcalde, hemos pedido, hablé con los señores que estaban a cargo de la parada de los postes, me dijeron que sí era factible parar tres postes que nos faltan para este lado y ponerle la luz de la calle. Cosa que no se ha hecho, ya se terminó, pero todo ha quedado en lo dicho nada más, no lo concreto de lo hecho. Señor Vargas Guayas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación tan difícil de que no se puedan instalar aquí postes y el servicio de electrificación a estos hogares? Porque esto ya viene de año tras año. ¿Cuál es el problema en sí? El problema es que de repente es muy grave y ese problema no se puede solucionar, pero para poder solucionar es la sinceridad. Si no hay sinceridad, siempre se seguirá hablando lo mismo, y no hay cumplimiento. Verdaderamente, tanto quien nos está dentro del gobierno o representante del gobierno deben de salir y decirle: señores, no podemos por estas razones. ¿Cuál es la razón? De repente está fuera, o no está dentro de los planos que desconocemos porque no tenemos el plano catastral. Entonces sigue siendo lo de siempre, solamente comentarios, comentarios, ofrecimientos, alcaldes sobre alcaldes, y al final de cuentas se queda en nada. Sí. Y bueno, nosotros, le digo, yo y mi vecinos y yo, de esta zona de la parte que no tienen luz, hemos estado haciendo gestiones. Por ejemplo, el año pasado hemos ido a Ociner. ¿Y qué nos dijo Ociner? Que entreguemos un documento a Indrandina, porque Indrandina tenía el derecho de nosotros que nos ponga nuestra luz. Así estemos viviendo nosotros en la punta del cerro. Y Indrandina tenía el derecho de poner nuestra luz. Pues sin embargo, nos fuimos a Indrandina dejando nuestra solicitud. Después de 2 meses, viene Indrandina a decirnos que no era factible, que no se podía poner la luz. Bueno, nosotros, eso ha sido en el mes de diciembre que nos vino la respuesta. En enero ha sido cuando acá el alcalde vecinal, don Guaya, conversó con Genaro. ¿Y qué ofreció Genaro? Que sí, que sí iba a conversar con Indrandina para que vengan a poner nuestro poste. Vinieron los técnicos, midieron, 2 veces vinieron, midieron en qué parte iban a ir los postes, porque para que nos pongan nuestra luz. Pues sin embargo, hasta hoy día, nada. Y por ese motivo nosotros ya hemos dejado de ir a Ocinermín, porque nos ofrecieron poner nuestra luz. Dígame,
Dígame, bueno, después de que han venido pues los técnicos de Grandina a dar una observación o quizás a verla, a inspeccionar la zona y a tomar algunos datos, ya no han venido hasta la fecha de hoy. Pero aquí vemos que en esta zona, en esta parte donde ustedes necesitan, hay postes cercanos para que solamente se puedan hacer algunas conexiones. Los postes están cercanos, están ni a 20 metros, estarán a 10-5 metros de la primera casa que necesita luz. Yo no sé cuál es el motivo que en realidad no nos quiere poner nuestra luz. Uno dicen que no es Sama por los planos, que no tenemos nuestro plano. Le digo, pero si no estuviera Sama, si la zona no tuviera plano, nadie tuviera luz, pero sin embargo la mitad de Sama del barrio tiene luz. Y las cosas también creo que dicen que tienen que tener su título de propiedad. La vez pasada, el alcalde Genaro Vázquez habló por la tele que el asentamiento humano que queda en Señor de los Milagros, que somos nosotros San Benito, que no teníamos luz porque no teníamos título de propiedad. Y que para que nosotros tengamos nuestra luz, que primero esperemos que tenga nuestro título de propiedad. Pero estamos esperando más de 20 años por el título de propiedad y no nos dan el título de propiedad. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Que por la energía, que nos den nuestro título de propiedad. Y si no nos dan de aquí a 30 años, no vamos a tener luz de aquí a 30 años. Porque la zona de aquí, las otras calles que están acá, las otras manzanas de aquí del Señor Milagros, están sin título de propiedad y tienen energía eléctrica, ¿esto es cierto? Claro, la parte de adelante del Señor de San Benito tienen luz. La mayor parte tienen su energía eléctrica, y sin embargo no tienen título de propiedad. Tienen un certificado de propiedad. Nosotros también tenemos un certificado de propiedad, pero sin embargo no quieren poner nuestra luz. No sé cuál será el motivo. Y ahora, como le digo, esperar que el alcalde nos dé título de propiedad para que nosotros hagamos los trámites y nos pongan nuestra luz. ¿Cuándo? San Benito, aquí en esta calle San Benito, el terreno, ¿a quién le pertenece? ¿A la municipalidad, la empresa? ¿Cómo está la situación? El terreno, Sama, le pertenece a la empresa. Pero para que, Sama, cuando tuvimos una reunión, la empresa le dijo al alcalde anterior, le dijo, ¿sabes qué? Lo que ellos necesitaban era el plano perimétrico para que la empresa ceda los terrenos, le ceda al municipio. Pero sin embargo, hasta ahorita el municipio no ha hecho nada. Se ha quedado pendiente esto. ¿Y así cuándo nos van a entregar título de propiedad? Si el municipio se ha quedado pendiente, se ha quedado dormido. Bueno, como le digo, como dice el señor Genaro Vázquez, el alcalde, que a nosotros no nos pueden dar luz porque no tenemos nuestra energía, no tenemos nuestro título de propiedad. Pero es fácil, como le digo al señor alcalde, es fácil. Acá los vecinos han hecho un murete puede servir provisionalmente hasta que cuando nos salga nuestro título de propiedad y cada uno jalemos nuestros medidores. Aquí en este sitio pueden poner nuestros medidores para nosotros mismos poder jalar hasta las casas. Ni aún así, los vecinos construyeron la caja. Este murete para dos cajas, a ver si Indranina nos hacía el favor de ponerlo, aunque sea dos medidores, para poder construir, mientras que construyeron hacer resto, y pongamos a los medidores que faltaban. Pues sin embargo, Indranina tampoco nos acepta estos muretes. Entonces, ¿y desde dónde sería con la conexión exactamente? A ver, señálenos de dónde sería. Ahí está la conexión en el poste, 5 metros, ¿sabe? Desde allá hasta acá, 5 metros, para que ellos puedan poner energía acá en este murete. Y ahí a las domiciliarias. Y la domiciliaria nosotros ya vemos con la manera de jalar hasta allá, hasta las casas que necesitan. Pero, ¿y el pago cómo podría ser? ¿De repente cobrar al mismo Hidrandina o la misma municipalidad? ¿Ustedes estarían de acuerdo? Nosotros los vecinos estamos de acuerdo. Así sea, nosotros teníamos que pagar a Hidrandina o al municipio, nosotros podemos pagar. Pero lo que nosotros queremos es que nos pongan nuestra energía eléctrica. Aunque sea acá, nos pongan hasta que, como dice el señor alcalde, mientras que nos den nuestro título de propiedad. Este puede ser provisionalmente hasta que nos den el título de propiedad y nosotros podamos jalar a nuestra casa. Así como le hicieron en San Pedro, a la Unión. También ahí al entrar en todo el estadio hicieron un murete donde pusieron sus medidores para los vecinos. Así nosotros pueden hacerlo. ¿Cuántas familias son que necesitan esta energía eléctrica? Aquí nosotros somos 6 familias, con uno que es nuevo, que su mamá le da una parte y se queda también está sin energía y quiere su medidor.
Thank you.